Esther 3. Después de esto, el rey Asuero elevó al poder a Amán, hijo de Amdatá, del país de Agag. Le encumbró y colocó su asiento por encima de todos los dignatarios que estaban con él. Todos los servidores del rey, adscritos a la puerta real, doblaban la rodilla y se postraban ante Amán, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo ni doblaba la rodilla ni se postraba. 3. Los servidores del rey, adscritos a la puerta real, dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas la orden del rey? 4. Y como se lo repitieran día tras día y él no les hiciera caso, se lo comunicaron a Amán, para ver si Mardoqueo persistía en su palabra, pues les habían manifestado que él era judío. 5. Vio Amán que Mardoqueo no doblaba la rodilla ni se postraba ante él, y se llenó de ira. 6. Y cuando le notificaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, no contentándose con poner la mano sobre él solo, intentó exterminar, junto con él, a todos los judíos de todo el reino de Asuero. 7. El año 12 del rey Asuero, el mes primero, que es el mes de Nisan, se sacó el pur, es decir, las suertes, en presencia de Amán, por días y por meses. Salió el 12, que es el mes de Adar. 8. Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, con sus leyes, distintas de las de todos los pueblos, y que no cumplen las leyes reales. No conviene al rey dejarlos en paz. 9. Si el rey juzga conveniente publicar un decreto para exterminarlos, yo haré que se entreguen 10.000 talentos de plata a los intendentes, para que los ingresen en la cámara del tesoro. 10. El rey sacó el anillo de su dedo, se lo entregó a Amán, hijo de Amdatá, de Agag, enemigo de los judíos. 11. Y dijo el rey a Amán: la plata, te la regalo. Y te regalo también ese pueblo para que hagas lo que te parezca. 12. El día 13 del primer mes fueron convocados los secretarios del rey para escribir, según lo ordenado por Amán, a los sátrapas del rey, a los inspectores de cada provincia y a los jefes de todos los pueblos, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. Se escribió en nombre del rey Asuero, se selló con el anillo del rey. 13. Y se enviaron las cartas, por medio de los correos, a todas las provincias del rey, para exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y para saquear sus bienes, en el espacio de un solo día, el 13 del mes 12, que es el mes de Adar. 14. El texto de este escrito debía ser promulgado como ley en todas las provincias, y fue puesto en conocimiento de todos los pueblos a fin de que estuviesen preparados para aquel día. 15. Por orden del rey, partieron los correos apresuradamente. El decreto fue publicado también en la ciudadela de Susa. Mientras el rey y Amán banqueteaban, en Susa reinaba la consternación.